¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta jornada de día viernes. Mi nombre es Mirko Giria y te acompaño, por supuesto, aquí a través de las pantallas del canal Win Somos Todos para contarte sobre todos los hechos relevantes que hemos tenido acá en la comuna de Win. Y también vamos a revisar, por supuesto, algunos hechos relevantes a nivel país. Vamos a partir esta jornada de día viernes saludando y agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que se conecta a nuestra transmisión y les pedimos que nos ayuden a compartir para poder llegar a más personas y de esta manera poder informar a más vecinos sobre todo el acontecer local y que puedan estar siempre bien informados con respecto a todo lo que se está haciendo acá en la zona. Como información adicional, contarles que este fin de semana vamos a tener la presencia de Lucy Bell acá en el Teatro del Centro Cultural y aún van quedando algunas entraditas que pueden solicitar los vecinos directamente al chat del Facebook de la Ilustre Municipalidad con sus datos. El afiche está en lo que es el muro de Facebook para los vecinos que, por supuesto, quieran venir a disfrutar de este evento completamente gratuito. Partimos esta jornada revisando, por supuesto, parte de lo que son los hechos relevantes que tenemos en la comuna de Buin. No sé si podemos pasar a revisar el balance, el resumen de las noticias que hemos estado revisando esta jornada, señor director. Una de ellas tiene que ver con la detención de este joven que es conocido como el alemán, que fue detenido en el sector de Nuevo Buin, un joven quien tenía un largo prontuario, por decirlo de alguna manera, en materia delictual y que fue detenido ahí en el sector de Nuevo Buin tras negarse a un proceso de fiscalización y agredir en su proceso de huida a un funcionario policial. Fue detenido este hombre ahí en el sector de Nuevo Buin en la jornada de este día jueves. Es una de las noticias que vamos a estar revisando en cuanto a lo que es esta información. Esto fue gracias a un patrullaje mixto entre Buin Seguro y carabineros de la comuna de Buin en estas patrullas mixtas que tenemos y que, por supuesto, de alguna forma ayudan a poder llegar a los procedimientos rápidos y también poder tomar acción rápidamente con respecto a lo que es la ayuda policial dentro de este carro. Es una de las noticias que estaremos revisando. Además, también vamos a estar revisando con respecto a lo que es esta clínica. Ahí tenemos al jugador, al exjugador de fútbol profesional Manuel Neira, quien estuvo acá en la comuna de Buin. Matías Leiva estuvo cubriendo esta actividad que se desarrolló en el parque ubicado en la avenida O'Higgins y vamos a estar, por supuesto, ampliando esta información que involucra directamente, por supuesto, a esta fundación Comunidad Creciendo Juntos, quien realiza un convenio con los establecimientos de la comuna con la finalidad de poder ayudar a que los más chiquititos puedan sumarse al deporte y puedan tener una vida mucho más saludable y puedan tener el tiempo libre que tengan, puedan ocuparlo, por supuesto, en actividades mucho más enriquecedoras para ellos. Seguimos revisando más información, vamos a estar revisando, por supuesto, lo que es el balance de Buin Seguro. Pasamos a revisarlo, ¿les parece? Efectivamente, pasamos a revisar parte de lo que ha sido los hechos relevantes acá en la comuna de Buin, en lo que es la labor que realizan diariamente nuestros amigos del departamento de Buin Seguro. Al 1426 se puede llamar a Buin Seguro ante cualquier situación, por supuesto, compleja que pueda afectar a la comunidad. Siempre están disponibles y, como lo señalábamos, tiene que ver con tenemos ahí patrullajes mixtos entre carabineros y también Buin Seguro para un mejor trabajo. Partimos revisando entonces el primer procedimiento. Mientras se realiza un patrullaje preventivo en el sector céntrico, se observa a un ciudadano en bicicleta, el cual llevaba un cilindro de gas marca Bastible de 15 kilos en una bicicleta. Esto fue frente al supermercado Mayorista 10. Se le da alcance en lo que, al preguntarle dónde iba con el cilindro de gas, este comienza a tartamudear. Se solicita que en reiteradas ocasiones la presencia de carabineros, a lo que llega finalmente un carro del sector de Maipo, pero durante la espera el ciudadano huye del lugar, abandonando la bicicleta y también el cilindro. Se concurre a la 15 Comisaría de Carabineros de Buin, donde se hace entrega de las especies abandonadas, el cilindro y la bicicleta. Es
Una de las noticias. Oye, realmente hemos tenido en el último tiempo bastantes robos de cilindros de gas. Hemos tenido varios robos de estos elementos en diferentes puntos de la comuna de Buin. Y ahí tenemos a este sujeto que iba en una bicicleta con este balón de gas. Y luego de ser ahí, por supuesto, de alguna forma, de pedirle ahí que se identificara por parte de Buin Seguro, este sujeto se da a la fuga y termina abandonando el balón y también termina abandonando este galón y también la bicicleta. Seguimos revisando más información. Mientras se realizaba patrullaje, se observa una gran cantidad de humo desde sitio ubicado en calle Rasuris con San Sebastián. Una vez en el lugar, se logra verificar que se trata de fuego en una bodega de libre combustión con peligro de propagación a cerco vivo con materiales quirúrgicos en desuso. Se toma contacto con el central de la coordinación con bomberos pidiendo observar además que el lugar estaría ocupado por personas en situación de calle, quienes mantienen en toma de corriente irregular, lo que podría haber generado esta situación. Eso es lo que aparece en el reporte. Estuvo ahí, por supuesto, personal de bomberos de la primera, segunda, tercera compañía a cargo del capitán Camilo Barahona. Es otro de los procedimientos a los cuales acudió Buin Seguro y también, por supuesto, ahí estamos viendo las imágenes donde trabajó la primera, la segunda y la tercera compañía de bomberos de la comuna de Buin para poder apagar este lugar que tenía ahí estos elementos quirúrgicos y que también tenía una conexión irregular, por decirlo de alguna forma, a lo que es la energía eléctrica y que estaba en desuso y que estaba siendo utilizada por personas en situación de calle. Esa es la información. Seguimos revisando más información, más procedimientos. Un camión ubicado en el camino ribereño, el sector norte, llegando al puente Maipo, se coordina con carabineros de la 15 comisaría, adecuando de forma inmediata a lo que es el sargento primero Vázquez, quien verifica y constata que efectivamente se encontró al chofer del camión botando escombros a la orilla del camino ribereño, procediendo al retiro de este para posteriormente ser derivado a los corrales municipales en San Bernardo, cursando además la debida infracción al conductor. Esto es bastante habitual, el tema de que camiones terminan por botar residuos en la ribera del río Maipo, generando mayor problema, por supuesto, este lugar en varias oportunidades, ya sea por el municipio, también vecinos de la comuna. Se ha hecho una limpieza profunda de lo que es la ribera del río, más que mal, finalmente la cara de acceso a la comuna de Buin, pero se siguen encontrando personas que realizan este tipo de labor de ir a dejar ahí, por supuesto, lo que son escombros a la ribera del río Maipo. Si usted se percata de que alguna persona está abandonando ya sea muebles en desuso, ya sea basura, cualquier cosa en ese sector, el 1426 es el teléfono de Buin Seguro al que le agradecemos. Por supuesto, pueden llamar para poder ahí generar la detención de estas personas. Seguimos revisando más información. Otra noticia relevante tiene que ver con una actividad que realiza la OPD. Esta es la segunda oportunidad en la cual la OPD realiza esta actividad en los colegios de la zona. La finalidad es poder erradicar o ayudar a mitigar lo que es el nivel de violencia que hemos visto que ha ido creciendo desde que los alumnos vuelven a clases. Tuvimos un pic de muchos alumnos que tuvieron ahí algunos sectores niveles de violencia bastante elevados y se generó un problema. Bueno, en esta oportunidad, el colegio de Maipo fue el segundo lugar en el cual la OPD y la red de asistencia, que busca de alguna forma enseñarles varias cosas a los niños, ya sea en materia de salud, en materia de psicología, pero de manera lúdica, estuvo en el sector de Linderos primero y ahora estuvieron el día de hoy en el sector del colegio del Liceo Maipo. Los invito a revisar esta siguiente información. Si bien ya tenemos la... Esta jornada se realizó una nueva visita a colegios de la comuna de Buin bajo el programa Red de Infancia con la finalidad de poder entregar información en diferentes áreas, tales como salud, psicología, entre otras. El primer colegio visitado fue el Colegio Francisco Javier Krueger en Linderos, donde de manera lúdica y didáctica se estimularon formas de aprendizaje distintas a las tradicionales. En esta oportunidad, el colegio visitado fue el Liceo de Maipo, en donde desde muy temprano partieron los recorridos en los diferentes cursos, enseñando y generando dinámicas similares. Diego Pino, coordinador de la OPD, nos cuenta más detalles sobre el proceso. Bueno, la actividad del día de hoy consiste efectivamente en que la red de infancia, liderada por varios equipos, ¿cierto? OPD, el área de educación, salud,
vienen a hacer un acompañamiento aquí a este establecimiento, particularmente el Colegio Maipo. Si bien ya tenemos la experiencia en el Liceo Francisco Javier Kruger, la idea es poder hacer un acompañamiento con los estudiantes realizando talleres simultáneos donde vamos a poder enseñar cuáles son sus derechos, sus responsabilidades, vida saludable. Entonces, nosotros como red quisimos llevar esta iniciativa adelante para poder ya nosotros venir al terreno a trabajar con los muchachos y hacer este acompañamiento que para nosotros es de vital importancia. Claro, lo que nosotros buscamos es poder vincularnos con ellos, poder escuchar sus opiniones, cuáles son sus necesidades. La idea es que nosotros nos acerquemos a ellos. La idea, si bien nosotros como circuito proteccional no tan solo vemos vulneración de derechos, sino que también vamos al terreno para trabajar con ellos, poder escucharlos, que ellos puedan aprender haciendo y jugando. Se tiene proyectado seguir trabajando también con otros establecimientos. Aún no tenemos claridad cuáles son, pero estamos en proceso de evaluación para ver cuál va a ser el siguiente establecimiento y dar continuidad al próximo año también. Para la encargada de convivencia escolar, Paola Márquez, es una gran instancia para poder fomentar el aprendizaje en los estudiantes. Me parece fantástico que se estén abriendo y difundiendo la oferta programática existente en la comuna, en los establecimientos, sobre todo porque siempre necesitamos trabajar en equipo y en la red. Es importante también que todas nuestras familias estén interiorizadas de cuál es la labor que cumple cada una de las instituciones. Para nosotros es gratificante tener el apoyo, pero además también poder ayudar y apoyar a nuestras familias y hacer las derivaciones pertinentes cuando se requieran en forma oportuna y efectiva para ellos. Vienen de salud, vienen de deporte, de la oficina de la familia también, entonces hay talleres bien entretenidos, programados de acuerdo a la edad de ellos. Son bloques de 40 minutos aproximadamente, donde se va a hacer la intervención en la sala. Los chiquillos están súper expectantes, están ansiosos también, les gusta participar, así que creo que va a ser una jornada exitosa. Patricio Villanueva, director del Colegio Maipo, agradece la intervención en este lugar. Bueno, muy positiva, primero, porque se hace una intervención de los distintos centros de apoyo que tenemos en la comuna. Es un colegio que se está brindando bastante ayuda, hartos recursos ha inyectado la corporación, también el municipio. Por lo tanto, todo lo que venga en beneficio de los estudiantes para nosotros es muy positivo. Bueno, nosotros somos el segundo colegio que se interviene de esta manera y feliz de que hayan llegado acá. Entonces, todo lo que sea para favorecer a los estudiantes de nuestra comuna, para mí es beneficioso. Una gran iniciativa liderada por la OPD y la Red de Infancia, que busca poder aportar a los estudiantes mayores conocimientos en diferentes áreas y fortalecer también el compañerismo, trabajo en equipo y todo lo necesario para poder tener una buena convivencia escolar. Ahí está, se espera poder replicar esta actividad en diferentes sectores de la comuna, en diferentes establecimientos, por supuesto, para que los niños puedan tener una orientación mayor y también puedan hacer diferentes tipos de, aprender diferentes tipos de cosas de manera más lúdica, psicología, de salud, entre otras áreas que están trabajando en cada colegio y que, por supuesto, esperan abarcar la mayor cantidad de colegios posibles entre el año 2022, lo que queda el año 2022, y también el año 2023. Ahí teníamos una de las notas que hicimos durante esta jornada en la mañana, no la habíamos presentado al principio, ahí tuve una confusión, nos faltaba poder presentar esa nota, pero ya con eso estamos ahí, por supuesto, con todas las notas que estábamos presentando para esta jornada. Revisamos, señor director, otra información y que tiene que ver con los jóvenes y los no tan jóvenes, a decir verdad, porque varios de nuestra generación crecimos con esta serie animada Pokémon, que llega a Chile, si no me equivoco, por ahí por el año 99, por el año 2000, y que van a tener la posibilidad, grandes y chicos, de poder disfrutar de una nueva actividad organizada por la Oficina de la Juventud. Esta es la Pokémon Fest. Hace algunas semanas hablábamos sobre la Dragon Ball Fest, que se realizó en el Parque O'Higgins, que tuvo que postergarse en una oportunidad, pero logró realizarse. También tuvimos la Harry Potter Fest, creo que era la otra actividad. Y ahora próximamente vamos a tener esta nueva actividad que involucra nuevamente una serie japonesa. El encargado de la Oficina de la Juventud estuvo conversando con nosotros para contarnos un poco sobre lo que es esta actividad y hacer la invitación directamente, por supuesto, a todos los vecinos de la comuna. Pasamos a revisarlo. El fenómeno del anime está pegando más fuerte que nunca en la comuna, con dos exitosas intervenciones como lo fue la pasada Dragon Ball Fest, donde concurrieron más de 11.000 personas al Parque O'Higgins. Los cosplayers, los dibujos japoneses, entre otros, se han transformado en eventos indispensables para las familias buinenses. Ahora la oportunidad es de los emprendedores hacer parte de una nueva fecha, pero en esta oportunidad de la tan exitosa Pokémon Fest. Hemos estado, cierto, trabajando en estas ferias temáticas,
que han sido un exitazo, en verdad. Y como te decía la otra vez, agradecerle a nuestra comuna y principalmente hacer el llamado, ¿cierto? Hacer un llamado muy especial a todos los emprendedores jóvenes que estén interesados en participar en esta feria. Vamos a tener 2 semanas de inscripciones. Ya la primera semana va a partir el día 29 de agosto, ¿cierto? Que ya es el próximo lunes, y va a terminar el día 9 de septiembre. Pero invitarlos a todos, son ferias que de verdad están dejando la ñanda acá en Buin. Una oportunidad excelente para que los diferentes emprendimientos buinenses hagan su nombre conocido fuera de Buin. La primera actividad tuvo cerca de 6.000 visitantes, la segunda más de 11.000, y se espera que esta tercera intervención, acompañado de un clima más cálida, sea aún más exitosa, la cual tendrá fecha para el 2 de octubre. Es importante, agregamos un requisito nuevo, que es estar en su registro social de hogares hasta el 60%, perdón, contar con una temática, o sea, con un stand, ¿cierto?, con un emprendimiento que esté acorde a la temática, ¿ya? Y principalmente lo que siempre pedimos, un toldo 3x3 de color azul, mantel blanco o azul, y también tener adornos para que se vea esto más bonito y sea más llamativo para la gente. Todos vengan a postular, los que puedan postular, ¿cierto? Y, como les digo, las puertas están abiertas para todos aquellos que lo necesiten acá en la oficina de la juventud. Las inscripciones son presenciales en la oficina Buin Joven o de Fomento Productivo, ubicadas al interior del Centro Histórico Balmaceda 305. 40 cupos para emprendimientos que puedan relacionarse con la temática y de esa forma no perderse uno de los eventos tan esperados por los fanáticos de Pokémon. Ahí está, imperdible por supuesto esta actividad en el Parque de la Avenida O'Higgins. Mejor clima se nos viene al parecer prontamente con la llegada de la primavera y por supuesto, qué mejor que poder seguir disfrutando de los espacios públicos con estas grandes actividades que organiza la Oficina de la Juventud. Seguimos revisando más información, lo veíamos en los avances durante la jornada del día de ayer. Un sujeto ahí en el sector de Nuevo Buin generó una situación bastante compleja. Se le solicita su identificación y terminan por darse cuenta una patrulla de Buin Seguro, patrulla mixta entre Buin Seguros y Carabineros, que esta persona tenía una orden de detención. Este tipo se da la fuga y termina siendo alcanzado finalmente por Carabineros. Los invito a revisar esta siguiente nota donde nos cuentan más detalles. Carabineros y Buin Seguro lograron detener a un sujeto que tenía una orden de detención vigente. El hombre se dio a la fuga al momento de intentar su control. El tipo opuso tener resistencia al minuto de ser detenido. Carabineros nos cuenta un poco sobre lo que fue este procedimiento ocurrido la jornada de este día jueves 25 de agosto. El día de ayer, 25 de agosto, en horas de la tarde, instantes en los cuales se desarrollaba el servicio patrulla mixta Buin, conformado por personal de Carabineros y personal de Buin Seguro, instantes en los cuales se realizaba un patrullaje preventivo por la población Nuevo Buin, específicamente en el pasaje del camellón. Se realizó el control de identidad de una persona, el cual es conocido en el sector por realizar distintos tipos de delitos. Esta persona, al percatarse que mantenía una orden de detención vigente, se da la fuga en dirección desconocida, iniciándose así un seguimiento por parte del personal de Carabineros a pie. Esta persona fue interceptada en un domicilio en el pasaje Las Parcelas, lugar en el cual opuso tener resistencia a la fiscalización y detención por parte de Carabineros, lanzando una serie de golpes de pie y puño al personal que desarrolla el procedimiento. Se logró la detención del sujeto y la reducción de este para posteriormente ser trasladado al Hospital San Luis de Buin, lugar en el cual se realizó la constatación de lesiones correspondientes. Posteriormente fue trasladado a la 15 comisaría, el lugar en el cual fue verificada nuevamente la identidad del sujeto, arrojando la orden de detención vigente por el delito de robo con violencia. Posteriormente se tomó contacto con la fiscalía, por lo cual el fiscal de turno instruyó que el sujeto el día de hoy, 26 de agosto, sea puesto a disposición del juzgado de garantía de San Bernardo en el primer bloque de control de detención. En este procedimiento no se registraron Carabineros, personal de Buin Seguro ni civiles lesionados. Bueno, solamente recordarle a los vecinos de la comuna que ante cualquier hecho que reviste carácter de delito, la recomendación siempre ha sido denunciar. Para de esta forma nosotros, con nuestra planificación de servicio a través de nuestra oficina de operaciones, realizar un patrullaje preventivo en los lugares en donde más ocurren los delitos para así la prevención de esto. Un procedimiento más en el trabajo que realiza Buin Seguro y Carabineros en los patrullajes mixtos, con la finalidad de poder brindar una mayor seguridad a la comunidad
ante el escenario de creciente criminalidad a nivel país. El llamado ante cualquier posible problema es siempre a llamar a Winseguro al 1426 o a Carabineros al 133. Ahí está, lograron detener, por supuesto, a esta persona que al parecer era un delincuente frecuente ahí en el sector y que finalmente logró ser detenido por Carabineros y por personal de Winseguro. Seguimos revisando más información a esta hora del día. Les contábamos antes, cuando comenzamos las noticias. Tenemos algunos mensajitos. Me dice Jenny García. Hola, Mirko, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Muchas gracias por escribirnos. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Saludos a Jenny. Saludos también a Berito Pilar. Qué bueno que tengan a los delincuentes, por favor, dice ahí la Berito. Saludos, Berito. Una labor, por supuesto, que se trata de hacer ahí de la manera más eficaz entre Winseguro y Carabineros. Nilda Garridos. Hola, buenas tardes a todo el gran equipo del Win Somos Todos. Saludos, Nilda, gracias. Gerardo Barahona dice, hola, aviso a mi sobrino, le entraron a robar al recinto y se dirigieron al camión y la camioneta o al furgón, le sacaron la radio y las herramientas y del camión le robaron caja conectada como videos cuando le da marcha atrás al camión de mudanza. Además hay una foto del delincuente que andaba en bicicleta como mandó la foto. ¿Quiere mandar la foto? Envíalo por interno al mismo, acá a nuestro Facebook o también directamente al WhatsApp. Ahí está el +569-2192-0968. Por interno en el Messenger de Facebook o directamente al WhatsApp y nosotros nos ponemos en contacto contigo para poder ver la posibilidad de cubrir esta información. Saludos. Oye, a toda la gente, a todos los vecinos, este canal es un canal comunal y lo que tiene o lo que buscamos hacer es poder visibilizar todo lo que pasa en la comuna, mostrar lo bueno y mostrar también lo malo, porque de alguna manera es parte de la realidad que se crea acá en la comuna, así que es importante poder mostrar todo, desde lo bueno y lo malo, y si tú tienes alguna información que quieras comentar, alguna ayuda social que quieres que a lo mejor le podamos dar alguna tribuna mayor, nos escribes al +569-2192-0968. Ese es el teléfono del canal Win Somos Todos, para los vecinos que por supuesto necesiten poder hacer algún tipo de denuncia comunicacional o contarnos algún tipo de información que consideren relevante para la comunidad. Ya, nos vamos con una actividad que tuvimos durante en el parque ubicado en la avenida O'Higgins, que involucra ahí al exjugador Manuel Neira, quien estuvo haciendo una clínica deportiva con la finalidad, por supuesto, de poder potenciar el deporte acá en la comuna de Win. Con esta nota nos despedimos y será hasta el lunes, si Dios así lo quiere. Que tengan un excelente fin de semana, cuídese, recuerde si logró conseguir entraditas para Lucibel, esté bastante atento a través de nuestras redes sociales. Chao, chao, que estén bien. Una tremenda actividad deportiva se está desarrollando en el parque de la calle O'Higgins el día de hoy, en donde cuentan con más de 3 establecimientos de nuestra comuna, quienes están participando con un convenio con la Fundación Comunidad Creciendo Juntos, a cargo del exfutbolista profesional Manuel Leira, entre otros profesionales como Rodolfo Madrid, quienes están siendo parte de esta tremenda actividad deportiva. Vamos a conversar con los encargados de esta actividad, que nos van a comentar un poco sobre lo que se desarrolla para la comuna. Así es, bueno, lo estamos haciendo en varias comunas, la verdad que para nosotros es un orgullo poder participar acá en Buin. En un inicio van a ser 5 establecimientos, pero la verdad que queremos hacerlo a través de los 14, 15 colegios que existen acá. Sabemos que es un desafío muy grande, pero creemos que por nuestra experiencia que vamos a hacer un muy gran trabajo. Ustedes lo pudieron ver acá, nuestra metodología se basa en educar a través del fútbol, a través del deporte en este caso, no solamente hacemos fútbol, hacemos mucho deporte, pero la importancia de entregar la educación al niño, el vínculo que es súper importante. Y bueno, tú lo viste, pues. La verdad que ustedes tienen las imágenes, nosotros estamos muy contentos, muy también muy esperanzados de que se viene un buen futuro Para los jóvenes de Win. ¿Por qué te lo digo? Un buen futuro. Nosotros, la idea también es acá rescatar a niños que tengan un potencial y poder vincularlo a un club deportivo. Ya tenemos varios jugadores jugando y participando en cadetes de varios clubes, así que qué mejor que nosotros poder llevarlo a ellos a cumplir su sueño. Sí, bueno, hoy día hemos querido dar acá inicio a esta tremenda convenio que hemos firmado con la corporación y con la fundación de Manuel Neira, ¿ya? Donde principalmente buscamos hacer un trabajo en 5 establecimientos que vamos a partir ahora, para trabajar todo lo que es la problemática del bullying, sociabilizar
en buenas prácticas, lo que son las prácticas deportivas y de fútbol principalmente. Así que hoy día ya les dimos la partida a este tremendo proyecto que de aquí vamos a estar trabajando de aquí a fin de año. Así que felices por que en nuestros colegios municipales estemos abordando temas tan importantes como es el bullying, como la violencia, que queremos erradicar de todos nuestros establecimientos. Ahí estamos conociendo un poco sobre la actividad que se está desarrollando el día de hoy y que se va a estar desarrollando con distintos establecimientos de nuestra comuna. Palabras del alcalde Miguel Araya Lobos y palabras del exfutbolista profesional Manuel Leira para que se preparen los distintos alumnos de nuestra comuna para que sean parte de la actividad física y el deporte.